Y estamos comiéndonos una bolsa, una pequeña volcanita, esos son unos tustelocos, pero son de un kilo. Una charolona con ganas. Y echándonos unos pistos. Y la corona del rey, la que le estaba tocando. Hombre. Hey. Este cabrón que conoce una de pinche canción que la chingada. Se me ha que hasta pistola quería sacar. Piensa en tu familia. ¿A dónde van a comer? Sin llorar y tome. Lo que te ando perdiendo, Jorge. No, fíjate que ni envidio nada de una. ¿Cómo se llama esto? Sushi. No, una langosta. Oh, la langosta. Mira nomás, órale. Cómele, Valgo. Aprovecha. Voy a ir bien gordo. Clávalo en la uña. Sí, porque sí. Andamos probando mi cuni. Sushi. Sushi, chingada madre. Está bien bueno. ¿Usted ya lo probó? ¿Y ese de qué es? De langosta. Langostina. Este está, son los mejores de todos. ¿Eh? A ver. Vamos a probar el de la langosta. Y sí, pues la chingada. El sushi. Oh, okay, okay. El sushi de langosta. Ya sé. Ajá, deja, mira. Ay, no. Adrián. Dile, mira.
está toda despeinada. Vamos a comer, ¿qué es? ¿Aguachiles? Sí, sí, aguachiles. Estilo Sinaloa. Y si huele rico, ¿eh? ¿Sabe? Vamos a probar. Mira, ¿dónde nos mira? Como la canción de Ramona Gana. Vamos a hacer tres. Que va con un paso. Ahorita que nos trepemos, nos acomodamos en el programa, ¿sale? Y nos vemos el próximo sábado allá en Reno, Nevada. Allá vamos a andar, allá vamos a andar. En Reno, Nevada. Y el 2 de febrero de marzo nos vemos para allá. Manda los saludos a tú, ya sabes a quién. Manda tus saludos. Arnulfo, ¿cómo se le habla de usted o de tú? ¿Qué es esto? Échale, prepárale. Yo me con my bestie. No, actually you should. Sena Maricela. Que my bestie. Oiga, pues mira nada más. Unos tajinazos, ¿vea? Buen provecho. Y vamos a comer. Oye, pues le echaste más aguacate que perdiste el camarón, ¿ya? ¿Están buenos? Oye, pues ahora ¿dónde andamos? Aquí andamos en la nievería Icicles, donde da la nieve enrollada. Oh, vamos a enrollarnos la nieve. Oye, ahora cómo hemos comido que tostilocos, tostinachos, camarones. Los que andan enrollados son otros, yo creo. Así es de que vamos a ver aquí cómo está este show. Ah, pues acá está esta gente, mira. Los tostilakes. Ahí está, vamos a ver de qué. De todo lo que tiene. ¿Es uno? Este es un hijo bueno. Y así lo queda de envasito. Mira, pues aquí están las Benaide, Benzik, Butterface, Oreo Basic. ¿Cuál pediste? ¿Tú? Oreo. Vamos a pedir uno de chocolate, mazapán, el aire de mazapán. Good. Vamos a pedir. Como las que venden en la tienda. ¿Ese es el tuyo, verdad, Mando? Sí, creo que sí. De Oreo. Está listo.
Sí, es la mía. Es el nuevo show. Vengan a Sacramento a probar la niña. ¿Estás grabando o no? Estamos grabando. Sí. Oh, sigue para allá. Se me hace que es el bueno, con dos teléfonos. La experiencia con usted. ¿Cómo que es? ¿Verdad? Este lo sabe hacer más bien. Cuando la viste, lo cacha, listo, uno, dos. Ah, sí. A la cámara, que tenga buen show. El jefe, no. Es la que no querías tú, cabrón. Te lo no le agregaste a mi madre. No, le puse para. No le puse para. Es la que es el cocor, no. Allá va a estar la de usted, mire. Fácil. Digo que usted tiene más trabajando que él, ¿verdad? Es apenas mi segundo día aquí. ¿Sí? Ah, porque lo hace más rápido que no, pero aquí, ¿trabajaba en otro local? ¿Trabajaba en otro local? Sí, trabajaba en otro lugar, ya llevo 3 años en esa compañía. Ah, no. ¿Se nota un poquito? Sí, porque él ya... Experiencias. Para que se espanten en la cámara. Como el de la pelota, con el cabello. Exactamente como el de la pelota. A ver si me sale uno bien para ahí, a ver. Miren nomás. ¿Lo tomo listo? Va a ir alto, ¿eh? Una, dos. Ah, no, volvieron atrás. Al fondo de la cámara. ¿Cómo no volvieron atrás? Salió como el del coco, bien volado. ¿Sabes? Thank you.
comete algo. A ver. Coco, no. Mira, que no querías nada. No quería, pero dilación. Cómele, cabrón. Pues falta el otro. Hasta con colito, mire. Con colito. Con colito, cabrón, con el culito. Colita, tú. No, no te dije culito, ha chingado. Estos son los toppings que le puedes poner, banana. Popín, boba, ice cream, jelly, brown, brown, chocolate, chispas y demás. Todo esto por... Sí. Está muy buena. ¿Qué decir? ¿Te gustó? Me encantó. Ahorita volvemos. Hasta playeritas. Easy Christ. ¿Cómo se les hizo la nieve fantasma? Sí, se desapareció. No, gustó, es fantasma, desaparece toda. Es fantasma, porque este cabrón me dijo que no le pusieron nada. Mira, vean, y que no les gustó. A ver tú, cómetela, cabrón, no fuera tequila. No, es que la tequila está más buena que la nieve. Esto sí pasa. Allá en México hay nieve, déjenles digo, en Hidalgo hay de tequila, hay de aguacate, de mayonesa, de huevo, de todo, ¿eh? ¿Sí? Pues un día estos van a amanecer sin aguacate. No hagan de chile porque no, no va a haber para la salsa. No, 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 no. Si hacen de chile no va a haber tampoco tajín. Ay, no. A ver, ya por último, mando tus saludos. Van a sacar la de sinvergüenza. De por sí ya perdieron la vergüenza. Ok, nos vemos luego aquí en el elefantito rosa. Salud. ¿Qué tal, gente de Jumulquillo aquí en California? Les hacemos la invitación este próximo 25 de febrero, este dominguito. En punto de las 10 de la mañana vamos a estar en esta kermés, donde va a haber quesabirrias, burritos, gorditas, tortas de chorizo de fuera, y sobre todo nos va a estar acompañando la reina, nuestra queridísima Diana Barrios, la reina de los clubes zacatecanos aquí en el este de California. Los esperamos este próximo domingo 25 de febrero en el mejor parque, donde hemos estado ya anteriormente, allí en la 2825 North Balboa Boulevard. Oiga, pues aquí andamos todavía. Ah, ya me ubiqué. Acá está la... Acá está. Acá está la caída, güey, en ese edificio. Hijo de la chingada, ese edificio, güey. Ya me ubiqué. Sacramento. Estamos en el Sacramento Downtown. Así es de que ya saben, un buen recuerdo dejamos aquí en la güey caída. Allá les estamos mostrando. Y pues bueno, queríamos finalizar este video con lo que hicimos ayer. Comimos de todo, sushi, gada madre, y comimos tostadas de Sinaloa, estilo Sinaloa, que serán las, ¿cómo se les llama? ¿Las qué? Comimos los camarones a la diabla, digo, los aguachiles. Y también nos fuimos a la nieve. Y también hicimos de todo un poco, así es de que la mera neta nos la hemos pasado muy bien. Y pues queremos mostrarle poquito acerca de que aquí no hay tanto tráfico como lo hay en Los Ángeles, California. Sí hay, pero fluye y fluye. Y nosotros ahorita vamos como si fuéramos hasta San Francisco, California. No vamos a ir, pero como si fuéramos. Nomás queríamos mostrarles lo bonito que es por aquí en Sacramento Time. Entonces, era lo que les queríamos decir. Como ve, ya les digo. Sí, allá está el puente amarillo donde andábamos por allá en aquellos dos edificios. Y pues el río de las focas, no hombre. Qué risa nos dio. Pues volvemos aquí al tráfico. No, todo muy relajado, muy bonito.
y queremos mandar los saludos a toda la gente que hemos mirado, que hemos visto y que hemos saludado. Alguna gente que nos manda saludos de Manteca, California. Otro que nos dice que andan por aquí cerca, ¿verdad? De los condados que están aquí a sus alrededores. Les mandamos cordialmente los saludos. Y vamos a ir a Napa. Tenemos la vuelta de ir a Napa y sobre todo tenemos ganas de conocer otros lugarcitos sin avisarle a nadie, porque si les aviso no dan chance de nada. Y no, pues me interesa conocerlos y saludarlos. Así es de que enhorabuena, sea por la turisteada y las vacaciones. Así es de que agradecemos acá a la familia Orozco de la Cueva, que nos han tratado muy bien, al Prieto, al Güero, a sus hermanos, a Hilda, a tanta gente que saludamos aquí en California, y sobre todo, pues bueno, los que nos mandan nuestros saludos vía satélite, bueno, vía mensaje, también ahí les mandamos los saluditos. Y pues esto es parte de Sacramento rumbo a San Francisco. Los saludos a la gente bonita que nos va a estar viendo y pues ánimo, saludos a la gente de santareto.com. Cambio fuera.